Un documento de las autoridades estadounidenses reveló abusos sexuales dentro de los centros de detención de niños inmigrantes. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos recibió más de 4.500 quejas de abuso sexual contra menores inmigrantes no acompañados entre el 2014 y 2018. Un congresista demócrata de Florida hizo pública la denuncia y, según el documento, los menores fueron detenidos en la frontera sur y estuvieron durante esos 4 años bajo la custodia de las autoridades estadounidenses.